Para ser justos y equitativos, voy a hacer este vídeo de hoy y hay que buscar un equilibrio. O sea, le he dado caña a Javier Carrera de Blas en varios vídeos. Hoy voy a hablar del que fue antes alcalde, que también creo que tuvo ciertas cosas que no las hizo bien. Otras sí, pero bueno, las buenas se le reconocen, las malas quizás no. A ver, yo, bajo la alcaldía de, no sé, 12 años o cuántos estuvo, José Miguel Palazuelo, creo que hay dos obras en La Bañeza que en vez de arreglar una calle la estropearon. Y me estoy refiriendo a General Benavides y María de Zapata. María de Zapata, conocida calle de entrada a La Bañeza, todo el mundo conocemos que hay un estrechamiento porque antes el urbanismo estaba mal, que de hecho yo como periodista, algo de arquitecto, yo iba para arquitecto frustrado y como pensé que el arquitecto debía saber mucho de matemáticas para hacer cálculos de estructuras, el peso que tenía que soportar una viga y demás. Entonces no me dediqué a arquitecto, pero me encanta la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Y en diseño sacaba 10 en el instituto. Bueno, a lo que iba. Yo a los diferentes ayuntamientos de la comarca les he presentado durante muchos años, para que veáis que este periódico no es solo publicar y criticar, sí, publicamos todo, criticamos lo que está mal para que lo arreglen, pero también hemos asesorado. Yo al Ayuntamiento de Castro Galvón le he mandado cartas con planos a mano alzada, bocetos de cómo quedaría un aparcamiento en la zona del polideportivo para que lo ejecutasen, o al Ayuntamiento de La Bañeza le propuse una idea para rentabilizar las piscinas climatizadas porque son unas instalaciones que le dan pérdidas. Y basándome en otros proyectos y en otras cosas que conoce uno, porque uno es hombre de mundo, aunque esto esté también mal mirado aquí, yo he estado en muchos sitios y en lugares más avanzados que... De hecho, cuando empecé a hablar del gas en La Bañeza, cuando se empezó a meter el gas, en Bilbao llevaba 10 años. Y entonces extrapolé de allí lo que hacía el periódico local de allí a aquí. O sea, allí hace 10 años pues te ponía un mapa de las calles, un callejero, indicando cada semana las calles que iban a estar cortadas por obras porque iban a meter el gas, iban a hacer las zanjas para meter las tuberías para el gas natural. Pues esto lo extrapolé yo de Bilbao aquí. Nadie se habrá dado cuenta en el periódico. Y cada semana, con una semana de antelación, yo publicaba qué calles iban a cortar la semana siguiente para que si tú tenías coche e ibas a circular por La Bañeza, supieses qué calles iban a estar cortadas y optases por otras alternativas porque sabías que allí iba a haber obras del gas natural. Esto lo tenéis en hemeroteca, solo es mirar los periódicos atrás y ya está. Bueno, a lo que iba. En Zalla, yo nací y me crié en un pequeño pueblo de aproximadamente, no llega a 10.000 habitantes como La Bañeza, deben ser 8.000 y algo, que se llama Zalla. Es un ayuntamiento, un municipio, en las encartaciones poco conocido, estamos cerca de Burgos, cerca de Cantabria, cerca de Bilbao y de Álava, o sea, estamos rodeados por... Estamos cerca de todos los lados. Y tenemos desde que yo era pequeño, tiempos inmemoriales, es decir, un polideportivo. Y allí el polideportivo empezó con una piscina climatizada interior que hicieron un pabellón alrededor de ella, y el pabellón tiene una piscina, si luego tiene una cancha, etc. Y lo que le da dinero al polideportivo y lo que podría hacer rentable la piscina era pues tener una cafetería, que donde está ubicada la nuestra, dije, coges la pista de vóley playa, que si hay entrenamientos de vóley playa, yo creo que era fácil buscar otro emplazamiento y trasladarla, que hacer una pista de arena tampoco cuesta tanto, yo creo. Otro día hablaré de las obras públicas y de lo que caras que están y de lo que se incrementan los costes, que en mi opinión se podían hacer por 10 veces menos en muchos casos, y que algunos ayuntamientos, no estoy hablando ahora de La Bañeza, estoy hablando a nivel nacional, incrementan costes para obtener subvenciones, porque si lo hinchan el precio, así les dan más de subvención y así tienen que aportar menos. En fin, chanchullos que luego acabamos pagando entre todos con los impuestos. Porque el gobierno, yo que sé, regional o central o diputación, te da de lo que recaudan ellos. Entonces, si te dan mucho, tienen que recaudar más y al final lo pagamos entre todos. Bueno, este truquillo lo usan muchos ayuntamientos y dicen, nos va a costar 10.000. Justificamos 15, entonces
nos dan el 50%, entonces nos dan 75%, entonces nosotros en realidad solo tenemos que aportar esto. Bueno, así funciona la vida. A lo que iba, asesoré al Ayuntamiento de Labañez años, o sea, me acuerdo cuando ampliaron, que una de las cosas que vi mal, que mira, esta no se la dije a Felipe Alba, cuando me presentó el proyecto de obras de la piscina municipal climatizada, una de las cosas que hicieron bien es el tejado, se gastaron un poquito más y pusieron algo más decentillo, porque el otro invento era cutre, 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 y este es un poco más. Y cuando vi el plano de los vestuarios, ¿os acordáis de los vestuarios primeros? Dije, pero bueno, como es amigo mío y ya le había dado mucha caña, esta semana dije, bueno, no le dije nada y lo dejé pasar. Pero claro, una persona con poco sensata hubiese pensado que en verano vas cambiado de casa, vas en bermudas o en bañador, andando por la calle porque hace calor. Pero en invierno tienes que ir vestido. Entonces, un vestuario de una piscina climatizada no solo es para cambiarte de ropa, sino que necesitas un sitio para dejar la mochila, los pantalones largos de invierno, el paraguas, el abrigo, la mochila, etc. ¿Os acordáis que las primeras piscinas climatizadas no tenían taquillas y que las taquillas estaban en el vaso de la piscina, las pusieron alrededor porque no había sitio y los vestuarios eran minúsculos, que yo intentaba no llegar a horas punta ni medias para que los cursillos de salvamento y socorrismo o natación no me coincidiesen, porque si te venían encima 20 chavales a cambiarse, en aquel vestuario no entrabas y te quedabas sin agua caliente, por cierto. Bueno, pues cuando el alcalde decidió ampliarlos y vio que aquello se le quedaba pequeño, yo propuse como alternativa, aparte de ampliar los vestuarios, que por cierto quedaron bastante bien, los vestuarios, las duchas, etcétera, y las taquillas, que pudieran haber hecho hacia el camino del polideportivo, pues una cafetería que diese servicio a los padres y madres que van a ver a los niños o a recogerles o a dejarles, pues mientras esperan, pues si llegas 10 minutos antes, en vez de estar esperando al frío, a la intemperie, un día de invierno que está lloviendo, haces una cafetería con unas mamparas de vidrio, que puedas ver incluso cómo están entrenando tus chavales sin entrar a la piscina climatizada. Yo la ubicaba pues en la zona esa del polideportivo, le mandé hasta los planos, le hice unos planos, bueno, a mano alzada, pero fue un proyecto de arquitecto que le di una sugerencia. Dije, pues van los padres a recoger los chavales y mientras se cambian, terminan, etcétera, pues les esperan tomándose un café, mientras con los cafés y esas consumiciones gana la piscina climatizada de dinero, y entonces contribuyes indirectamente a sufragar los gastos de calefacción que las piscinas tienen. Bueno, esta idea, como muchas otras, no me las tuvieron en cuenta, pero otras ideas, como por ejemplo dividir la salida del Mercadona en la calle de la estación, cuando estaba en su primera ubicación, en carriles, uno para ir enfrente, otro para uno que podía hacer ceder el paso y el otro tenía que hacer stop, pues mira, esa sí que me la tomaron en cuenta. O sea, que he propuesto un montón de cosas al ayuntamiento, la señalización de las calles, la salida a León. Me cabré una vez con el concejal de obras porque el proyecto original en la Plaza Mayor era de entrada desde León y no de salida, y no sé por qué el ayuntamiento y el alcalde se le metió entre ceja y ceja que tenía que ser al revés, y lo hicieron al revés. Entonces es un rollo, porque si fuese de aquí a los pueblos hacia León, teníamos muy fácil salir de Jiménez y salir de Labañez. Pero tal como lo tienen, es un trastorno para toda la comarca, y una vez los pueblos de la comarca se quejaron, los taxistas de Labañez se quejaron, y yo lo propuse y quedé mal con el alcalde se enfadó conmigo, Palazuelo en aquel entonces, porque le critiqué que no respetase el proyecto original de los arquitectos Rueda y Vega, de los sentidos de tráfico, del sentido único de tráfico de la Plaza Mayor, que tenía que ser el contrario, en el proyecto original era el contrario al que va. Porque tú vienes de León y todo el mundo coge la calle de la Vega por inercia y te sale mucho mejor. Pero para ir a León, pues tienes, bueno, pero hay veces que los alcaldes y concejales no te hacen caso. Bueno, pues termino el vídeo de hoy, que se me van a hacer dos, y mañana ya os hablo de las dos cagadas de
a mi modo de ver, o chapuzas que cometió el Ayuntamiento de La Bañeza en calles, arreglando calles que las estropeó. Mira, lo puedo titular así, arreglando calles que las estropeó el anterior alcalde de La Bañeza. Hoy ya os he comentado un montón de historias, miedo por los cerrados de Úbeda, como nos pasa a los Asperger. Pero bueno, os he hablado de proyectos y propuestas que hice yo para varios ayuntamientos y cosas que me tuvieron en cuenta y otras que no me han tenido en cuenta, que han mejorado en el fondo la calidad de vida de La Bañeza. Esto también, mira, es una anécdota que mucha gente ignora, porque otros periódicos locales no hacen nada, no aportan nada a la ciudad, y yo he aportado pues la señalización, las salidas de las calles, pasos de cebra, ubicaciones, o sea, he aportado un montón de mejoras de tráfico, que mira, a Montiel le he dado caña, no tanta como a Gobantes, a Gobantes le di mucha caña, y bueno, me reconoció al final que estaba bien señalizar el ceda al paso donde el Ulises, claro, digo, si eso lo tienes como rotonda o glorieta, si el parque infantil del centro en forma de triángulo está señalizado como rotonda o glorieta, digo, pues señalízalo para que los coches que vengan de Don Pedro el Oculista o demás, pues paren y dejen circulación a los que estaban en el centro de la glorieta. Ahí me dio las gracias. En otras, pues pensó que le tenía manía porque le criticaba todas las semanas, porque también hizo una vez donde las monjas, las carmelitas, y ya acabó, un paso de cebra que lo trazaron tan mal que iba, en vez de ir de acera a acera, iba de acera a Plaza de la Hora. Y dije, coño, si tiene la acera ahí. Pero bueno, hay veces que... Ah, y otra de las cosas, mira, ya para terminar. Bueno, dos cosas más. Le propuse también mejorar la ubicación y el pintado de los pasos de cebra para evitar accidentes y atropellos en los pasos de peatones. Cosa que me fue ignorada. Explicándole, lógicamente, que cuando un coche entra de una calle a otra, no tiene que quedar el coche, el culo del coche, entorpeciendo el tránsito en la calle de atrás para no provocar un accidente, ni un atasco, ni congestionar la calle. Lo lógico es que entre, se incorpore y quede sitio antes del paso de cebra para parar sin que estorbe a la intersección. Y esto, además de fluidez de tráfico, provocaba, evitaba que hubiera atropellos. Esto se lo dije en varios pasos de cebra, pero me dijo que la gente, como es más cómoda, no va a ir para unos metros para atrás y que va a cruzar en el borde de la calle para no meterse, etc. Bueno, luego tenemos cosas que ha habido atropellos en pasos de cebra o de peatones porque no me han hecho caso. Y ha muerto gente, pero bueno, yo no tengo la culpa de que yo insistiendo, por ejemplo, mira, el que, no sé si os acordáis dónde estaba Calzados Mario, en La Bañeza, ahí hay un paso de cebra que si vienes de la calle, no sé si sea la calle La Fuente, la Plaza La Fuente, donde estaba antes el Johnny, bueno, han cambiado los bares, el Maga, etc. Pues ahí te incorporas donde van Vigiras, donde Electricidad y Flomar, y tienes un paso de peatones que si vienes mirando quién viene de León, no te da tiempo a ver si hay alguien pasando por el pedazo de peatones y te le puedes atropellar, porque el coche, lógicamente, está mirando para un lado y para otro. Y cuando miras para otro y sales, puede cruzar a alguien y le atropellas porque no te ha dado tiempo a cambiar la vista. Pedí retrasar, mover ese paso para evitar atropellos. Ahí me ignoraron. Como también pedí en la calle, no sé si es el Molino, la que sale de República del Salvador, que es la que el bar transporte, que es la que usa el cuartel de la policía. Bueno, ahora se mete por donde la residencia, donde la Odesa, vamos, donde la parada de taxi, se meten por esa callejuela. Pero antes salían hasta la... donde Sabega, etcétera, salían a esta. Y dije, joder, si la que entra de Viveros Barra, hay una casa y paras, ¿por qué le das preferencia a la que entra de Viveros Barra, que tienes que parar el coche sí o sí? Traza la de esa en curva, con una línea continua, te evitas señalizar, te evitas comprar un espejo porque tenía que tener un espejo obligatorio que no lo tienen, etcétera. O sea, le propuse una idea yo y ahí tampoco me la tomaron en cuenta. Y ya me he alargado mucho, os cuento mañana lo de calles que jodieron a La Bañeza. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.